a la seu de la Fundació Caixa Vinaròs es va fer gairebé la presentació en societat Eclèptic, qui ens farà al mes de maig un nou event cultural a este municipi del Baix Maestrat, a celebrar els dies 9, 10, 11 i 12 de maig. Per tant, allí mateix, per donar més de dos raons el perquè d'Eclèptic a Vinaròs, van tindre a Juanma Fàbrega, Maria Fàbrega i Raquel Alcalà, que van donar tota mena d'informació a la fi d'impulsar la cultura en societat a Vinaròs, on la música en diferents estils, exposicions d'obres d'artistes, realitzar tallers i fomentar la gastronomia i el turisme a Vinaròs. Així mateix, seran activitats dirigides al públic de totes les edats, a la fi d'apropar la música de diferents gèneres, arts plàstiques i diferents exposicions a tota la ciutadania. L'event se denomina com l'associació Eclèptic. La motivació que ens ha animat a constituir-nos com a associació ha sigut que pensem que hi ha un espai per a cobrir en esdeveniments culturals a Vinaròs i en l'ànim de fer disfrutar a tots de música variada, d'exposicions, de tallers i de la nostra gastronomia i, per supost, del nostre poble. Hem vingut per a quedar-nos, un espai que ve a complementar el ja existent a Vinaròs. Alguns dels objectius de l'associació són els següents: fomentar la cultura en la nostra societat, donar a conèixer la música de diferents gèneres, impulsar i donar a conèixer a bandes, cantants i DJs de Vinaròs, exposar l'obra d'artistes de Vinaròs i d'altres localitats, realitzar tallers d'arts plàstiques d'artistes locals i d'altres localitats, fomentar la gastronomia i el turisme de Vinaròs i consolidar Eclèptic com un esdeveniment familiar. La creació de l'associació també ve motivada per la celebració d'un esdeveniment que porta el nom de l'associació, Eclèptic, que celebrarem el 9, 10, 11 i 12 de maig d'aquest any. El evento que vamos a organizar, Eclèptic, nace para ofrecer a Vinaròs un evento cultural a la altura de sus ciudadanos, gente abierta con la motivación de conocer nuevas propuestas de ocio. Eclèptic viene a cubrir la necesidad de integrar en un mismo evento diferentes disciplinas artísticas, para fomentar así la cultura en nuestra localidad. Eclèptic será un punto de encuentro social, con actuaciones y talleres dirigidos a públicos de todas las edades. Los principales objetivos del evento Eclèptic no son solo de carácter cultural, sino también económico y social. En el ámbito cultural, permitirá impulsar a nuevos artistas de disciplinas musicales diversas y de artes plásticas, preferentemente de la zona, en un escenario de carácter siempre familiar. De este modo, queremos anunciar que cualquier artista emergente que quiera darse a conocer puede tener su oportunidad en Eclèptic. Desde la asociación vamos a hacer lo posible para que todo artista, sean músicos, escultores, pintores, etc., puedan darse a conocer en este fin de semana cultural en Vinaròs. Este evento pretende tener repercusión en los medios de comunicación y así promocionar nuestra ciudad, con el propósito de dar un pequeño impulso a la economía local. A nivel social, Eclèptic pretende consolidarse como un evento plural y atractivo para todas las edades. Las artes plásticas es una de las dos patas de este proyecto que vamos a realizar, Eclèptic, que, como ha dicho Juanma antes, serán los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2024. Como ya sabéis, las artes plásticas son aquellas artes que utilizan materiales que se pueden modificar por el artista mediante distintas técnicas para crear una obra, pues la arquitectura, la escultura, la pintura, muchas más. A través de todas ellas se puede comunicar la visión particular de cada uno y también se puede expresar las emociones. Es por ello que desde Eclèptic queremos dar la importancia que se merece a las artes plásticas. Si lo enfocamos a las personas, tenemos que decir que las artes plásticas estimulan la motivación y de ello la importancia, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Aunque engloba a todos los públicos, también a los adultos. Para esta primera edición de Eclèptic habrá talleres y exposiciones. De momento vamos a informar de dos de las exposiciones que habrá. Una de ellas será de J. García Giné,
que estará ubicada en la entrada de esta misma fundación, y la otra de Juan Carlos Rayas. J. García Giner nos va a presentar una interesante exposición de pintura que estará en la entrada de esta fundación, como ya he dicho, con un proyecto de sublimación sobre tela. Cualquier información sobre esta exposición también estará en la página web. Podéis informaros ahí, entrar y encontraréis lo que expresa esta exposición. Y Juan Carlos Rayas nos presentará, por un lado, también una obra cargada de sensibilidad y belleza en forma de diálogo entre lo natural y lo humano. Y por otro lado, nos ofrecerá un taller de escultura en el que él mismo esculpirá una obra delante de todos los asistentes. ¿Vale? Este tallará piedra usando herramientas tradicionales. También la información de estos talleres y de esta exposición también está en la web. Aparte de estas que acabo de presentar, pues también habrá otros talleres y otras exposiciones que iremos presentando poco a poco. Además, también queremos anunciaros que habrá presentaciones de libros durante todo el fin de semana en el que se celebra Ecléctic. Y ahora, a continuación, Juanma os va a citar parte de la programación musical que tenemos para este evento. Es la segunda de las patas, tenemos las artes plásticas y la otra será la música. En la programación musical vamos a anticipar 6 nombres que formarán parte del cartel final de Ecléctic. Por un lado está Exfan, con la mítica Pat Scoin, cantante de otros grupos de Los Romeos, por ejemplo, con su apuesta rock. Por otro lado está La Habitación Roja, que vendrá en formato acústico, grupo que necesita poca presentación, reconocidos en el panorama nacional e internacional. Pleas and Dreams, con una propuesta que se podría denominar ecléctica, por pasar del pop con guitarras a los sintetizadores. Spanky Clapers, con el vinarosén Alex Besalduc, que vienen desde Mallorca, y su apuesta funk, entre otros estilos. Y 2 DJs, por un lado Super Bull, reconocido DJ de Vinaroz, por haber pinchado en muchos pubs y discotecas de la ciudad, y no solo de Vinaroz, sino de todo el panorama nacional. Y Tormis DJ, otro reconocido DJ con sesiones en muchos clubs del panorama nacional y en festivales como el FIP de Benicassim. Próximamente también anunciaremos más actuaciones musicales. Siguiendo con la web, hay otro apartado, en la parte de arriba, en la regleta, de preguntas frecuentes, ahí podéis ir resolviendo las dudas que se tengan, y otro que hace referencia a las pulseras Ecléctic. Las pulseras Ecléctic están pensadas para todas las personas que quieran colaborar con el evento, que crean en este evento y en su celebración. Tendrán una serie de beneficios que anunciaremos próximamente en la web y en las redes sociales. En breve anunciaremos cómo se pueden conseguir. Al final, las pulseras Ecléctic vendrán a ser lo que viene haciendo una empresa, colaborar, pues bueno, una persona física si quiere colaborar también con Ecléctic, porque Ecléctic será prácticamente todo gratuito, pues bueno, puede hacerse cargo, puede comprar una pulsera, ya les diremos en su momento cómo pueden hacerse con una de ellas.